Pues bien, vamos a seguir porque Yosimar llegó al Perú. Yosimar llegó al Perú y hoy, esta noche, tenía que dar un concierto en el Parque Zonal Yoqueyupanqui. Pero sin embargo, hasta este momento vemos que el concierto que se llamaba, claro, Lima Fest, algo así era, ¿no? Claro, vendían las entradas en Teletique, era Yosimar y su Yambú, eran los Cinco de Oro, Juan Barbieri, que creo que es un imitador del Sambo Cabero, hoy daban un concierto. El concierto se ha suspendido y solo nuestro equipo logró hablar con un fiscalizador que les dijo que por motivos de seguridad el concierto se había cancelado, suspendido. Yo no sé, hasta ese momento nosotros tenemos un montón de quejas en nuestro chismefono de que Lima Fest no está contestando las llamadas a su teléfono porque hoy el concierto no se va a dar, le va a arruinar esto los planes a muchísima gente. Sin embargo, Yosimar ha llegado, pero ahora además, a ver, ¿qué dijo el fiscalizador? ¿Lo tenemos ahí? A ver. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en el Parque Yoqueyupanqui? ¿Qué es lo que ha pasado en este evento que se viene planificando hace meses? ¿Por qué no se ha realizado? Bueno, básicamente no cuenta con la documentación correspondiente, ¿sí? Lo que es certificado de defensa civil. Se ha venido a constatarse con la Fiscalía de Prevención del Delito y se ha hecho la constatación de que no cuenta con esa documentación correspondiente. Ante ello se le ha exhortado a que no se puede realizar ningún tipo de evento en el parque. Bueno, pero básicamente yo creo que si un evento no cuenta con los permisos que se requieren para este tipo de conciertos, pues creo que no es culpa del artista, sino eso del organizador, que debió de prever todo ese tipo de contingencias para evitar fallarle al público. Acá quien pierde generalmente ante una falla de estas es el artista, porque es el nombre de él el que se toma para poder, digamos, vender un show. Hoy Yosimar estuvo, se grabó ensayando en la tarde.